Dios es noticia, informa. Los bienes de Cuaresma se dedican a la Pasión de Jesús en sus diferentes advocaciones. Por esta razón, en la parroquia de la Trinidad Santorum celebraron el pasado viernes 1 de abril a la imagen de la preciosa sangre de Cristo. Narra la historia que el 5 de julio de 1896, los habitantes de Santorum, Cuautlancingo, notaron que de la mano derecha de Cristo crucificado brotaba sangre. Después de hacer muchas pruebas y presentarlas al señor obispo, don Francisco Melitón Vargas autorizó su veneración. La fiesta de esta imagen se celebra el 5 de julio y el quinto viernes de Cuaresma. Por este motivo, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, visitó la comunidad para celebrar la Santa Misa que fue concelebrada por su párroco, el padre Faustino Jaime Lino. Cabe señalar que las celebraciones en torno a la imagen de la preciosa sangre de Cristo culminaron hasta el 4 de abril con la misa de consumación.